Bueno, pues se nos vino la lluvia, mi gente. Bueno, algo increíble. La bendición de Dios en noviembre, ya que en pleno verano, pero podemos observar que siempre Dios nos sorprende con ricas y abundantes bendiciones, como es la lluvia. Bueno, pues mi gente, ahí les mostramos al equipo del Porto de la comunidad del Ondable haciendo sus calentamientos, ya que el día de hoy se estarán enfrentando al equipo de Buenos Aires. También observamos a los muchachos del equipo de Buenos Aires ahí haciendo sus respectivos calentamientos. Bueno, pues mi gente, como podemos observar, ahí vienen el equipo del Porto versus el equipo de Buenos Aires. Ahí vienen haciendo la entrada a la cancha de fútbol. Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a la comunidad del Castaño. Siempre darle gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos dio. Sabemos que sin Él no somos nada y pues gracias a Él se va a desarrollar este partido. Como ustedes bien saben, ya es un partido de eliminación en este partido de vuelta, en lo que es de cuartos de finales. Así que nomás, como equipo de Cultura C.A, nomás desearle éxito a los dos equipos. Los jugadores de los dos equipos demuestren de qué están hechos, el rendimiento que tiene cada uno. Y pues con respecto al árbitro, siempre mantengan lo que es la postura cada jugador, y si le van a reclamar, pues reclámenle de la mejor manera para que al árbitro no se le complique lo que es el partido. Y pues éxito para los dos equipos, que gane el que anote los goles y el que tenga que pasar a la semifinal, pues que pilas ahí para que llegue lo que es a la final del campeonato Cultura C.A. Bien amigos, en este momento vamos a presenciar el saque de honor por parte de la madrina del equipo del Porto. Bien, ahí observamos por supuesto lo que es esos lazos de socialización. Ahí podemos ver el saludo de mano por parte de ambos equipos. Bueno, pues mi gente, claro que sí, vamos por supuesto a presenciar lo que es este segundo encuentro deportivo, el equipo de Buenos Aires versus el equipo del Porto. En unos segunditos el árbitro va a dar esa indicación y va a empezar a rodar lo que es el balón. Bueno, pues acaba de iniciar este encuentro deportivo, así empieza a rodar lo que es ese esférico. Ahí podemos observar, mi gente, que se viene lo que es un saque de mano a favor del equipo de Buenos Aires. Bueno, pues ya se está jugando esta segunda vuelta. Ahí se va a ver el equipo que va a pasar a semifinales. Hacerles un pequeño recordatorio que la vez pasada el equipo del Porto ganó un 3-2. Bueno, pues ahí el Porto luciendo su uniforme color rojo y el equipo de Buenos Aires ese uniforme color azul. Bueno, pues se viene una falta que le favorece al equipo de Buenos Aires.
Apúntele bien. Da cabrón. Dale. Bueno, pues mi gente, como podemos observar, el equipo del Porto lleva la delantera y así inicia ganando 1-0. Bueno,
¡Hola! ¡Dale para allá! ¡La puta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Suave! Bueno, pues amigos, se viene lo que es una falta bastante peligrosa, favoreciéndole al equipo del Porto. Bueno, pues mi gente, continuamos viendo y presenciando este gran partidazo, el equipo del Porto versus el equipo de Buenos Aires, favoreciéndole el gane por los momentos al equipo del Porto. Bueno, pues mi gente, se viene un tiro libre que le favorece al equipo de Buenos Aires, con un marcador que continúa 1-0 a favor del equipo del Porto. Vamos a ver, ese muchacho número 11 está peleando ese balón y afuera. Bueno, pues ahí los aficionados apoyando a lo que es el equipo del Porto. Ahí podemos observarlos que vienen a disfrutar y por supuesto a darle ánimos a estos muchachos. Bueno, pues mi gente, se viene un tiro de esquina, que le favorece al equipo de Buenos Aires. Bueno, pues vamos a ver esa jugada. ¡Qué golazo ustedes! ¡Qué golazo! Del Porto ahí colocando ese balón y no duda en pegarle, y así el marcador se pone 2-0 a favor del equipo del Porto. Pues ahí podemos observar a un lesionado, a un jugador del equipo del Porto. Vamos a ver ahí el compañero ayudándolo, ya se acaba de recuperar. Bueno, pues ahí podemos observar a los muchachos del Porto que llevan lo que es esa delantera, ganando
con un marcador de 3-0. Bueno, pues se viene una falta a favor del equipo de Buenos Aires. Vamos a ver si esos muchachos. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues se viene un tiro libre que le favorece ahí al equipo del Porto. Por el momento con un marcador de 3-0 que le va favoreciendo al equipo del Porto de la comunidad de El Ondable. Bueno, pues ahí van a hacer un cambio, entra el muchacho número 2 y sale el muchacho número 4. Bueno, pues vamos a presenciar un tiro de esquina a favor del equipo del Porto. Vamos a ver, ahí saca ese balón Buenos Aires. Ahí vamos a ver qué puede hacer este muchacho número 2. Mucho tiempo más abajo. Bueno, pues saque de mano a favor del Porto. Vamos a ver, y arriba, y no, y allí. Vamos, sacamos luego. Ese portero del Buenos Aires saca ese balón. ¡Cielos, qué macizo! ¡Ay, hacia la pista! Bueno, pues ahí observamos que el equipo del...
Porto anda con todo y así anota lo que es el cuarto gol. Bueno, pues amigos y amigas del canal de Cultura C.A, así da inicio y arranca este encuentro deportivo, el segundo tiempo, el equipo del Porto versus el equipo de Buenos Aires, ganando el equipo del Porto con un marcador de 5-0. Pasen al chino. Bueno, pues mi gente, se viene una falta favoreciéndole al equipo del Porto. Bueno, pues ahí vamos a ver quién de estos muchachos va a realizar lo que es ese tiro libre. Bueno, pues ahí el muchacho número 11, el jugador del Porto, vamos a ver, suavecito y saca ese balón el arquero de Buenos Aires. Número 11, el jugador del Porto, vamos a ver. Excelente. Qué bello, qué maravilloso está el clima. Sí, de la posta. Bueno, pues mi gente, así se está viviendo este encuentro deportivo, el equipo del Porto versus el equipo de Buenos Aires. Eso, golazo. Por parte del equipo de Buenos Aires, ahí esos muchachos se van a animar y van a hacer más anotaciones de gol, dicen. ¡Vamos! Bueno, pues se viene una falta favoreciéndole al equipo de Buenos Aires. Vamos. ¡Vamos!
golazo, golazo de cabeza. Ahí el Porto anota el gol número 6. ¡Fuera, fuera! Bueno, pues como podemos observar y presenciar a la vez, el equipo del Porto lleva lo que son 7 goles. Bueno, pues mi gente, con un marcador de 7-1, 7-1 el Porto, favoreciéndole lo que es el Gane. Podemos observar que el equipo del Porto hace otra anotación de gol y el marcador se pone un 8-1. No, es que me está reclamando eso, lo repito. Le voy a decir el taje, me está dando babosada. Pero no lo conectado. Bueno, pues ahí el equipo de Buenos Aires acaba de anotar su segundo gol, así que el marcador se pone un 8-2. Pues mi gente, ahí podemos observar el gol número 9 por parte del equipo del Porto. Así que 9-2. 9-2. Bueno, pues mi gente, finaliza este encuentro deportivo. El equipo del Porto versus el equipo de Buenos Aires. Ahí llevándose el gane el equipo del Porto, un 9-2. Bueno, pues ahí los jugadores de Buenos Aires felices despidiéndose de los muchachos del Porto. Sabemos que muchachos que dieron todo en la cancha, lastimosamente no se les dio, pero felicitarles por todo ese empeño y esa pasión por el fútbol.
Bueno, pues mi gente, nosotros finalizamos lo que es este video y ya disfrutamos de este encuentro deportivo que estuvieron bastante interesantes. Así que mi gente, usted si es tan amable de regalarnos su like, nosotros se lo agradeceremos y por supuesto coméntenos de qué le pareció este encuentro deportivo. Así que quedando los resultados el día de hoy, este día sábado, bien mi gente, el equipo del Porto gana lo que es este encuentro deportivo un 9-2 al equipo de Buenos Aires, así que el equipo del Porto está en semifinal. Bueno, pues mi gente, que la pasen bonito, que pasen una feliz tarde, como siempre llena de ricas y abundantes bendiciones, así que si Dios nos presta vida, nos vemos hasta el día de mañana, continuando con más del campeonato Cultura C.A.